Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Felgar, soy gran maestro internacional de ajedrez y les doy una vez más la bienvenida a este espacio en Chess24 denominado Encuentre la Jugada, nuestra clase interactiva semanal donde, como siempre les digo, ustedes van a ser los protagonistas y van a tener que esforzarse para encontrar brillantes jugadas, los mejores jugadores de todos los tiempos. Así nomás. Pero antes de arrancar con la parte netamente ajedrecística, como siempre, pido el feedback a ver si me están escuchando o estoy hablando solo en este mundo. A ver si alguien me puede decir si se escucha bien, si se ve bien el video. Me da la impresión de que sí, pero nunca está de más confirmar. Y a ver, ¿qué me hace el favor? Veo varios que se están todo ok, me dicen, aquí están los sospechosos de siempre en Chess24. Recuerden que esta clase también es abierta para el canal de YouTube, así que voy a estar siguiendo los chats en ambos canales, en la página en YouTube. Y bueno, la idea es, como digo, todas las semanas para quienes vean por primera vez esta clase, que se animen a expresar sus ideas, sus jugadas en el chat cuando yo les pregunte, y todos nos vamos a enriquecer seguramente de las mismas. Recuerden que esta clase asiste a jugadores de muy diversos niveles, así que vamos a estar de pronto viendo cosas súper profundas. Por un momento voy a hacer algunas aclaraciones un poquito más rudimentarias. Y todas las jugadas, como decía, son súper bienvenidas. La clase de hoy la titulamos Maestros del Ataque. Y para, en esta primera parte de este gran tema que es el ataque en ajedrez, vamos a ver uno de los fenómenos, de los monstruos atacando, que fue Leonid Stein. O Stein, creo que se pronuncia. Este jugador es ucraniano, que representó a la Unión Soviética en varias Olimpiadas. Es un jugador que quizás algunos de ustedes no lo hayan escuchado tanto como, no sé, Mijail Tal o Spassky o los campeones mundiales de los 50, 60, 70. Pero así todo fue un jugador muy temible, uno de los líderes de toda esa generación. Y que la razón probablemente por la cual no es tan famoso y está un poquito olvidado es que casi todos sus éxitos fueron dentro de la Unión Soviética, ¿sí? Por motivos políticos de aquella época, tuvo bastantes restricciones para viajar, tuvo algunas dificultades en los torneos de candidatos para disputar por el título mundial, por las restricciones que habían para los jugadores soviéticos en esa era, como les comentaba. Y eso hace que quizás en el occidente no sea tan famoso como debiera, pero se trató de uno de los jugadores más temibles de esos momentos. Como para decir algo, tres veces campeón soviético en el año, creo, 63, 65 y 66. O sea, en una época en donde ganar el campeonato soviético era casi como ganar un campeonato mundial. Estaban todos los mejores del mundo juntos, ganó varios torneos internacionales, fue dos veces medallista con el equipo olímpico soviético, ganando la medalla de oro y ganando también medallas de oro y de plata en sus propios tableros. Así que un jugador tremendo que tuvo la desgracia de fallecer súper joven, a los 38 años, en el año 73, cuando estaba alcanzando su máximo nivel y era uno de los candidatos incluso a luchar por el título mundial. Así que fue una tragedia para toda la comunidad ajedrecística perderlo tan joven, y quizás por eso también no supieron, mucha gente no supo tanto de él. Pero, en fin, dicho todo esto, vamos a la partida, que es una partida jugada contra otro jugador soviético importante, que es Furman. Luego sería conocido, aparte de por ser un muy buen jugador, por ser el entrenador principal, el tutor de Karpov. Así que un personaje tremendo en el ajedrez soviético. Y esta partida viene por este lado. Esta partida fue jugada en los 60s. Y Stein va de blancas. Defensa siciliana, variante con E6, todavía no está definido exactamente que puede transponer distintas sicilianas al momento. Stein abre con D4, peón por, caballo por, A6, ok, todavía puede seguir transponiendo una Scheveningen, una Paulsen, una Taimanov, no todo está dicho. Caballo C3, y aquí Furman juega dama C7, ¿sí? Y todavía puede ser Paulsen, puede ser Taimanov si saca el caballo por C6, o puede ser Scheveningen si juega un D6 pronto. Y Stein juega peón a G3.
Esta variante que tiene cierto corte posicional, por no ser una variante buscando el enroque largo, un ataque súper directo, vamos a ver que tiene mucho más veneno del que uno podría pensar. De hecho, es la variante que en lo personal yo he escogido como repertorio principal para mí durante ya hace más de 20 años. Tenía un maestro en los 90 que jugaba esto y me lo enseñó y me gustó la línea. Y así que esta partida la vi en aquellas épocas, en la década del 90, y me impresionó bastante y por eso se las comparto. Pero le puedo decir sobre G3 que es una jugada que tiene su lógica, porque una vez que el alfil salga por fianchetto por G2 va a tener varias ventajas ese alfil en dicha casilla. La primera es que defiende muy bien el centro blanco, el peón D4, y la segunda es que el alfil puede ejercer cierta presión posicional en la gran diagonal de H1 a 8, pero también está de alguna forma en esa diagonal evitando la típica jugada liberadora de la defensa siciliana que es D5. Ustedes saben que en la siciliana, si el negro llega en buenas condiciones a mover su peón a D5 y cuestionar el centro blanco, el peón D4, puede alcanzar una posición no solo cómoda, incluso ventajosa. Así que en ese plano el alfil de G2 está muy bien ubicado. Como contra, podríamos decir que en una posición súper dinámica abierta, el alfil se desarrolla gastando un tiempo más de lo necesario, porque en esta posición podría jugar inmediatamente alfil jugadas súper principales como alfil E2 o alfil D3. Y en vez de eso, utilizo un tiempo extra de peón para sacarlo a la gran diagonal. Eso es lo más controversial de esta variante. Así todo, yo la recomiendo porque me parece una variante muy entretenida para jugar. Y fíjense cómo sigue la partida. Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, una opción principal es sacar el caballo por C6. Y les voy a mostrar una variante solo a modo de diversión, como para que vean el veneno que tiene la variante de alfil G2. Que es que luego alfil G2, caballo F6, enroque, D6, torre E1, contra alfil E7. Esta posición se ha jugado muchísimas, muchísimas veces. Yo en lo personal la he tenido en el tablero muchas veces. Y fíjense como si las negras sacan todas sus piezas de forma súper convencional, aquí las blancas ya tienen una manera de obtener una ventaja muy interesante. A ver si ustedes me pueden decir, ¿cuál es la misma? ¿Cuál es el método del blanco para obtener una ventaja en esta posición? ¿Sí? Vamos a empezar ahí a calentar motores como todas las semanas. Démosle. Juegan las blancas y encuentran la felicidad en un tablero de ajedrez. ¿Qué les parece? Aquí veo mucha gente, bienvenido a todos los que se van sumando a la clase. Veo mucha gente contento con este pequeño homenaje a Leonid Stein. Obviamente es un jugador que, como les decía, no es el más famoso de todos, pero los que lo conocemos lo admiramos. Es un jugador muy, pero muy respetado y muy admirado por sus colegas, por Tal, por Spassky, por Larsen, por Petrosian. Toda esa generación le tenía una gran admiración y cariño a este maestro ucraniano. A ver qué me pueden decir. Aquí la Treya me dice que Divis recomienda esta línea en Chess 24. Me parece muy bien, Divis. Veo varios que se están sumando. Y aquí algunos la Treya. Hace mucho que no lo veíamos por aquí. Son varios aquí en Chess 24. José. ¿Quién más? Becarios, no. Son muchos los que están dando con los trucos aquí. Y Shikovilov hace. Se está emocionando un poco con un sacrificio. En cambio, aquí veo también en el canal de YouTube que mucha gente se está lanzando con F4 a querer realizar un ataque muy directo. Cuidado con el F4, a veces cuando hacemos F4 y dejamos el rey en la misma diagonal que potencialmente la dama, me refiero, mejor dicho, la dama en la misma diagonal del rey, o sea, que nos pueden comer y se da esta situación, y se abrió la diagonal con el F4. Tengan cuidado porque en la siciliana tácticamente es muy normal que hayan golpes de este estilo. Te juegan un D5, la famosa jugada liberadora, y no tenés tiempo ni de pasar con E5 ni de comer porque te gana la dama. Entonces el F4 hay que hacerlo con un alfil en E3 o con un rey en H1. Hay que tomar ciertas medidas para hacer una jugada tan agresiva que están recomendando. Pero no, la jugada, el truquito acá es el que muchos están ya comentando, pero se lo voy a decir. Bravo para todos los que encontraron que la jugada más precisa es caballo por caballo. Que se trata de un movimiento de alguna forma un poquito antiposicional porque le lleva a las negras un peón hacia el centro, pero muchos de ustedes propusieron esta jugada para complementarla con un motivo táctico muy bonito que es
la ruptura en E5. Muchas veces de alguna forma le reagrupamos esa estructura de penes en el centro, pero luego con un golpe la rompemos. Entonces, luego de 5 peón por peón, ¿cuál es la idea del blanco aquí? A ver si me la dicen. También algunos proponían A4, una jugada más tranquila que habría estado bien, pero caballo por E5 es muy recomendable. Todo esto no fue la partida en todo caso, es solamente una introducción de una línea que me gusta mostrar porque me parece entretenida y como para que vean un poquito los venenos para quien se interese por esta variante. Check Attack propone torre por E5. ¿Qué opinan de la jugada de Check Attack? Al igual que Emerson, que Elmore, son varios los que están encontrando que efectivamente la idea es hacer torre por E5, una jugada muy bonita, porque la táctica reside en que si nos comen la torre, luego de alfil por peón jaque, las blancas se quedan, recuperan la torre, recuperaron el peón de E5, se ganaron el de C6 y básicamente, no sé, el negro se puede enrocar, pero yo vuelvo con mi alfil a casa y me quedo con un peón limpio de más, lo cual es una ventaja muy importante, como todos ustedes saben. Entonces, torre por E5 no es que gana material inmediatamente, ni mucho menos, pero lo que hace es dejar una estructura un tanto tediosa para las negras, ¿no? Ahí hay dos peones aislados, tres islas contra dos. El blanco ya tiene una ventaja posicional. Esta es una línea que muchas veces se trata de obtener alguna ventaja posicional y presionar a partir de eso. Es bien bonito también lo que pasa es que después de enroque, cuando ya nos amenazan comer la torre, hay una jugada bien fuerte en esta posición que es, en vez de retroceder la torre y quizás permitir al negro que de alguna forma se acomode, la jugada más fuerte es alfil F4, poniendo el alfil, haciendo rayos X sobre la dama, porque contra la tentadora alfil D6, ¿cuál es el golpe táctico de las blancas? Díganmelo ustedes. No se pueden imaginar, me acuerdo de esta misma posición la tuve contra la gran maestra femenina y maestra internacional Carolina Luján, una también parte del equipo de Chess24, he hecho muchos trabajos para aquí, varias veces campeona de Argentina, bueno, una de las grandes jugadoras que había en Argentina. Y me acuerdo tener esta posición contra ella hace 20 años en el tablero. Y para ser sincero, la tuve muchas veces porque es una posición que es muy fácil caer de negras y aquí hay un golpe demoledor. ¿Cuál es? Muchos están proponiendo torre C5, incluso catalogándola de una jugada durísima, como dice Ernestina 2009. Torre C5 es bonita, porque no se puede comer la torre por la clavada, y si alfil por alfil, torre por C6, entiendo que es la idea, pero se puede hacer mucho mejor que torre C5, y veo que varios aquí, José, Shinkovilova, Latrey, a ver quién más aquí por Chess, por YouTube. La mayoría están entre torre C5, pero son Emerson. Son muchos los que encontraron que más fuerte que torre C5 es el golpe táctico hermoso, torre por peón. Me acuerdo de esto, me lo mostró mi profesor Luis Marcos Brostein en el año 95. Estamos hablando hace 26 años atrás. Y me gustó tanto el truco que por eso decidí jugar a la línea G3. Y él había ganado una partida así en los 70, imagínense, y después yo gané como 10 más. Porque la idea es que torre por E6, ¿cuál es? Bueno, alfil A3 es un mouse leap. Si me comen la torre, alfil por alfil, amenazando la dama y la torre, básicamente se ganó el peón de 6, porque cuando la dama se mueva, no solo ganamos el peón, quedamos con un peón de más, sino que quedamos con mejor estructura, etcétera, etcétera. Mientras que en vez de alfil por E6, por ejemplo, Carolina en esa partida, luego de torre por E6, hizo alfil por alfil, pero ahora el truco es torre por peón, amenazando la dama. Y de esa forma, con esta jugada intermedia, me quito la torre que estaba en el aire y cuando la dama se mueve, de hecho hay ciertos problemas porque creo que la partida con Carolina siguió peón por y contra dama por, de hecho, esta ni se las voy a preguntar. Torre por caballo, miren qué bonito esa torre sacrificándose, cómo está jugando en la quinta y en la sexta fila, haciendo una maravilla.
Y cuando te comen, ya recapturas, quedándote con una pieza y un peón de ventaja. Así que creo que en esta posición abandonó contra torre por caballo. Pero bueno, de esta partida se han jugado muchísimas. Es uno de los tantos trucos que muestra el veneno de la línea G3. Incluso para que tengan idea, probablemente aquí el orden más preciso es jugar con D6 y contra Roque alfil E7, alfil D7 inmediatamente, y contra Torre acá no jugar caballo F6, sino jugar alfil E7, evitando todo tipo de truco táctico, seguido de caballo F6 y en Roque. Pero bueno, la partida en ese caso recién comenzaría. Lo que les quiero mostrar es, bueno, que contra G3 el negro tiene que andar con bastante cuidado a la hora de elegir sus órdenes. Y en esta partida Furman hace una jugada que se consideraba muy buena por aquella época, pero vamos a ver que no lo es tanto hoy en día. Y es la inmediata B5. B5 es una jugada que tiene lógica. Quiere sacar el alfil por fin quieto contrarrestando la acción del alfil blanco en G2. O sea, básicamente, luego de alfil G2, jugar alfil B7, así sigue la partida, y que ese alfil se oponga en la gran diagonal y presione el centro. Por ahí va todo bien. El problema de esta variante va a tener que ver con que las blancas están haciendo un desarrollo más rápido que las negras luego de enroque, y las negras están quedando muy atrás en lo que es su flanco de rey, y con B5, ese ataque con B5 en el flanco de dama, incluso sin buen desarrollo le puede jugar en contra. Al punto tal que, para que tengan idea, luego de hoy en día esta posición prácticamente no se practica con negras, y en parte, en gran parte, va a ser por esta partida. No quiero adelantar mucho porque tengo miedo de decir algunos spoilers, pero esta partida también la podríamos catalogar en esa clase que hicimos algunas semanas atrás que llamábamos revelaciones ajedrecísticas, porque este partido iba a mostrar un tema que hoy en día es súper habitual, pero para aquel momento fue una revelación muy importante. Ahí vamos a ver de qué estoy hablando. Furman juega caballo F6, el amigo Furman, que principalmente yo lo conozco por grandes partidas que ha perdido contra Spassky, contra Stein, contra varios jugadores, pero supongo que tendrá más de una victoria brillante también en su haber. Contra caballo F6 les pregunto a ustedes, ¿cómo jugarían de blancas en esta posición? Piensen un poquito. Claudio propone desarrollar el alfil E3, lo cual es muy normal. ¿Qué otras ideas se les ocurren? Antes, para Sevich, que me preguntaba qué pasaba si te jugaban alfil de 6 antes de enroque en la línea anterior, simplemente la torre se retrocede y las blancas están mejor por la estructura de peones. Esa es la respuesta. ¿Qué están proponiendo? Gam 64, torre 1. Algunos ya quieren hacer jugadas súper agresivas. Ernestina propone dama de 2 defendiendo el 4. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Becariosno quiere jugar E5 súper agresivo. Con 3-5 la pregunta es si alfil por G2, rey por G2 y dama por E5 es, ¿habrá compensación realmente por el peón? Enrique torre 1, son varios los que están proponiendo torre 1, vemos en YouTube también. Torre 1, hay algunos agresivos que quieren hacer caballo D por B5, esa jugada es interesante, pero normalmente para que caballo D, porque son varios los que siempre están tentados de hacer esta jugada que es temática, para que esto resulte es muy importante ahora, después de que sacrifique el caballo por los dos peones, tener una siguiente jugada buena. Así es como que en esta posición no se me hacen algo y ahora necesitamos tener un golpe. Necesitamos comer el peón de D6 o tener un E5, necesitamos tener algo activo. Porque si es solo por los dos peones y no tenemos mucha ventaja de desarrollo, en principio no debería ser suficiente. Dicho eso, la disputa hay varios alfiles F4 dando vueltas. Alfil F4 guarda con E5, eso hay que calcularlo. Estamos entre alfil F4 y torre E1. Ese es el debate por el momento. ¿Qué les parece?
Hay otras jugadas que están proponiendo, pero muy principalmente quieren hacer alfil F4 o torre 1. Bueno, otros como Federico proponen jugadas más tranquilas como A3 para evitar B4, lo cual es temático, pero a ver si podemos hacer algo un poquito más activo. Algunos aquí, JJ, dice que estamos viendo demasiadas defensas sicilianas en proporción a partidas de peón dama, y la verdad es que tenés razón, así que vamos a tener que corregir eso en las próximas clases. Me hace acordar, una vez estaba con mi querido amigo, el gran maestro Fernando Peralta, y el problema es que yo soy jugador de siciliano y de peón rey, entonces tengo el vicio de estar mostrando todo el tiempo las partidas que estoy más familiarizado. Pero es verdad que deberíamos ver más peón dama. Y me acuerdo que una vez estábamos teniendo un debate ajedrecístico con Fernando y en determinado momento él me mira y me dice: "Ah, oh, jugador de peón rey", me dice. Pero me lo dijo de forma despectiva y nos causó y nos empezamos a reír los dos, ¿no? Como, era casi como un insulto, este jugador de peón rey, ¿no? Que no entiende nada. Sí, básicamente ese soy yo. Un bruto jugador de peón rey. Vamos a complacerte, JJ, pero mientras tanto, hoy vamos a ver esta siciliana espectacular de mano de Stein. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Básicamente la mayoría está opinando. Alfil F4 es una jugada súper aguda, pero que no tengo exactamente claro qué hacer contra E5. Acá me tienen que dar una muy buena explicación de qué pasa contra ese fourchette con el peón. Así que en vez de alfil F4 tiene más lógica la directa torre E1, una jugada muy buena porque no solo protege el peón, sino que también tiene la intención de hacer unos rayos X muy interesantes sobre el rey contrario. Y no solo eso, sino que, uy, se me salió la torre voladora. No solo eso, sino que también eventualmente podría tener la intención de avanzar el peón E5 atacando el caballo y abriendo la gran diagonal. Así que es una jugada que tiene mucho sentido. Dicen que una jugada que hace una buena función es una buena jugada, y si tiene varias buenas funciones es una muy buena jugada. Por lo tanto, torre 1 entra en la segunda categoría. Y las negras hacen algo muy lógico, que es que, por ejemplo, en caso de alfil E7, E5 le traería grandes problemas inmediatamente, porque no podemos comer alfil por alfil, porque peón por nos gana una pieza directamente, que nos quedan los dos alfiles amenazados. Así que imagínense que si contra E5 el caballo tiene que venir aquí, es un desastre, nos comen y nos doblan los peones, horrible. Y si tenemos que ir con el caballo G8, entramos en una gran depresión ajedrecística. Por lo tanto, es natural que Furman, un jugador de su categoría, optara por la profiláctica y típica D6 para controlar E5. Y nuevamente hoy les voy a hacer muchas preguntas, prácticamente van a tener que encontrar todas las jugadas del blanco. Cada jugada es una oportunidad de entrenarnos. Así que una vez más, quiero que ustedes me digan cuál será la continuación más fuerte para las blancas en esta posición. Aquí LS me dice un mensaje que me conmueve, me dice: te amamos igual Rubén, juegues rey o dama". Bueno, eso es amor incondicional, amar a alguien jugando E4 o E5 o D4. Me acuerdo que había un chiste cuando jugaba el Campeonato de Cataluña, la edición de honor, hace como unos 20 años atrás, jugué varios años seguidos en Barcelona, y la liga se jugaba siempre, hablando de jugar peón rey o peón dama, la liga se jugaba siempre en un horario absurdo que era como los domingos a las 9 de la mañana, y muchas veces había en todo Cataluña, entonces a veces uno se juntaba con el equipo a las 7 de la mañana para estar tomando el metro, ¿no? Y viajando de un lugar al otro a las 8 de la mañana, súper temprano un domingo. Y era motivo de pelea, o sea, ¿cuántos matrimonios habrán acabado por esa liga catalana, ¿no? Porque digo, era no salir los sábados a la noche, los domingos a la mañana a madrugar. El chiste que siempre se contaba era como que había una pareja, en un momento la mujer le dice al hombre, o podría ser viceversa, le dice: "Bueno, basta, basta de esta liga catalana, tenés que elegir el domingo, tenés que elegir, ¿no? ¿La liga o yo?". Y el amigo le pregunta: "Bueno, ¿y vos qué hiciste?". "Peón cuatro reyes, como siempre", le dice.
No sé si fue muy chistoso contado como lo hice, pero a mí me causa mucha gracia. ¿Qué les voy a hacer? Perdón, creo que soy malísimo contando chistes. No lo voy a hacer nunca más. ¿Qué jugamos aquí? Mientras tanto los dejo pensando. Jugador de peón rey. F4. Acuérdense que el F4 es interesante, el F4, ¿para qué les voy a mentir? Lo que pasa es que si hacemos F4 y nos vamos por este camino, que es interesante el de atacar directamente, supongamos que nos juegan alfil E7. Y ahora la diferencia es que si hacemos este E5 que antes nos tentó tanto, es distinto porque luego de peón por, el caballo tiene una buena casilla de retroceso que antes no tenía D7, y el peón D5 está abierto. Y si bien esto es temático muchas veces los E5 en la siciliana, en este caso con el peón de G3 el rey queda muy expuesto. Por lo tanto aquí para que esto sea bueno tendríamos que tener una jugada brutal de ataque de blancas, un dama G4 demoledor o algo así. Pero no se ve que haya nada tan claro, por lo tanto el E5 podría ser, este plan de F4 y E5 tan rápido, podría ser más prematuro que otra cosa. Dicho eso, a ver qué otras ideas me están diciendo. Varios proponen sacar el alfil en G5. A ver, por aquí, por el otro chat. Pilf me propone la sólida H3. ¿Qué más? Okay. Sí, algunos ya quieren hacer algo súper agresivo que lo vamos a dejar para después. Fíjense, alfil G5 que la están comentando bastante. Me gustaría decirle que en las sicilianas, este alfil G5 en estas variantes con roque corto es muy poca. Alfil G5 es una jugada a veces más como en la Nachdorf con el roque largo, la línea principal o en la Rauser. Pero en las líneas con alfil E2 o el alfil por G2, el alfil a G5 solo va. Una vez más, como les decía, si hay algo muy concreto que hacer. Porque si no te ponen alfil E7, y es un alfil que en líneas generales vos no lo vas a querer cambiar. Por lo tanto, llevar una pieza a un lugar donde te lo va a estar expuesto a ataques o a que te ofrezcan cambios y vos no lo quieras hacer, no es tan agradable. A ver, hay unos A3. Mucho alfil E3, mucho A3, que es normal. Pero muy poco lo que hizo Stein. Algunos quieren hacer un caballo de 5 ahí que vamos a comentar esa jugada. Pero aquí Stein parte con un movimiento muy fuerte, que es aprovechar su ventaja de espacio. Algunos ya lo están comentando. Y se trata de aprovechar su ventaja de espacio para buscar atacar inmediatamente. Quise decir, perdón, me expresé mal. No quería decir su ventaja de espacio. Aprovechar su ventaja de desarrollo. Para hacer lo siguiente, la primera jugada, A4. Atacamos inmediatamente el flanco de dama, cuestionamos el punto B5 y las negras tienen que tomar una decisión que no es sencilla. Peón por peón ya implica inmediatamente que el peón de A6 quede débil, incluso en caso de que capture. No sería la mejor jugada capturar, pero solo para ejemplificar. En caso de que lo haga, estratégicamente el blanco ya tiene presión, el peón de A6 es un punto vulnerable el resto de la partida, la columna semiabierta. Así que posicionalmente es natural que Furman negara esa captura, te están comiendo el B5 y está prácticamente obligado a jugar el peón a B4. Ahora bien, luego de B4 nos amenazan el caballo, ¿qué hacemos de blancas? Muy bien a todos los que encontraron A4, acá veo varios. Bravísimo a todos y a los que no lo encontraron, pero están ahí calculando y esforzándose. También mis felicitaciones porque este espacio, aparte para entretenernos y ver buenas partidas, buenas ideas, buenas jugadas, es para que ustedes aprovechen a entrenarse y a progresar, ¿no? A mejorar un poquito en ajedrez, ¿por qué no? Si es lo que todos queremos. Acá, Carla, hace tanto tiempo que no te vi aquí. Bienvenida. A ver.
Cevich, DZ, son varios los que están proponiendo retirar el caballo A2, mientras que otros intrépidamente están proponiendo sacrificar el caballo en D5. ¿Sí? A ver, ¿qué opinan? Está ese debate. Si retirar el caballo A2 amenazando inmediatamente el peón de B4, o bien hacer un sacrificio por el momento misterioso tipo caballo D5. Caballo C2 también está en el radar de jugadas, pero sí, principalmente mucho caballo A2. A ver, José Montesino que dice que no lo leo, pero sí te estoy leyendo, los leo todos, a veces no puedo. Lo mejor que puedo, acá dice que hacer todo, muy bien, bravísimo. Aquí José Rizo dice que imagina que caballo de 5, pero no sabe bien cuál es la ganancia de haber intercalado el peón de A4. Bueno, ahí vamos a ver si es caballo de 5, si es A. Eventualmente todo será develado en su justo momento. Eduard dice caballo de 5 compensación a largo plazo, mientras que ya son varios también que van sumando la humilde caballo 2. Contra caballo de 2, miren, la siciliana, los jugadores que juegan siciliana son bien intrépidos. Y muchas veces estos peones se los comen y piden explicaciones y a veces no son tan sencillas dárselas. Quizás aquí, quizás igual caballo F4 me estarían inmortalizando, pero no lo sé, porque puedo jugar caballo C5 y todavía no es claro que pase algo tan terrible. Así que contra caballo 2, caballo por E4 sería muy digna de considerar. Bueno, muy bien, me gusta porque son varios los que están jugando, los que están proponiendo jugadas y dando sus explicaciones, lo cual se agradece, no llego a leerlas todas, pero. Pero vamos a ver aquí, Perico Meseguer, el clásico Perico, dice que según Matamoros, el gran Carlos Matamoros, gran maestro de Ecuador, siempre caballo de 5 hay que tenerla presente. Mientras que Jim Koviloa dice que caballo 2 es una jugada de un jugador de peón dama. Bien, se lo voy a decir a Peralta, a ver qué opina. Bueno, miren, caballo 2 no es una mala jugada. El caballo retrocede y amenaza el peón, está muy bien. Todos los que propusieron caballo 2 es correcto. Muchas veces lo que sí quiero aclarar contra caballo 2 es que te pueden jugar o A5. El problema de A5 es que te dejan esta casilla, pero muchas otras veces lo que te hacen es algo así como no darte mucha pelota con alfil E7, porque si después comes caballo por B4, el caballo queda tácticamente complicado y te pueden hacer un D5 atacándotelo y después recapturándote el peón de E4. Me refiero atacándolo con el alfil, ¿no? Que se abre en la diagonal. En todo caso, caballo 2 es una buena jugada, pero en esta posición Stena hace una jugada que sería como una revelación ajedrecística y se trata de caballo D5. Fíjense que muchísimos de ustedes en el chat propusieron esta jugada ahora e incluso varios movimientos antes. Y aunque no lo sepan, todos ustedes están proponiendo esta jugada porque hace 80 años atrás, 60 años atrás, se jugó esta partida que estamos viendo hoy, ¿sí? Esta fue una de las partidas. Hoy en día se trata de un procedimiento que para muchos nos resulta súper temático en la defensa siciliana, el clásico sacrificio del caballo a D5. No digo que esta partida sea la primera vez que se hace, pero fue Stein uno de los primeros en manejar estos conceptos a la perfección. Y esta partida, créanme que influyó mucho en que este caballo de 5 se transformara en un sacrificio temático. ¿Sí? Que hoy en día, como que vemos la Sicilia, decimos, ah, el famoso sacrificio del caballo de 5. También otra partida que entra en este grupo de antecedentes importantísimos es la que le gana Mijail Tal a Bent Larsen en el torneo de candidatos, o no, perdón, en el match de candidatos de Bled del 65, creo, que ese es el año. Hay varias partidas, pero esta es una de las importantes. ¿Por qué? Porque el caballo salta de 5, es un sacrificio posicional de carácter de compensación, como bien decían, a mediano o largo plazo, aprovechando el estancamiento del rey negro en el centro del tablero y los rayos X que ejerce la torre en la columna abierta, en la potencial columna abierta E, en este momento la columna cerrada.
Las negras ahora están en un dilema muy desagradable de qué hacer contra esta jugada que ya es muy difícil de resolver. Ahora vamos a ver bien todos los cálculos pertinentes. Algunos se están preguntando por qué Stein jugó a 4 y no hizo caballo de 5 directo. De hecho, yo les comento que en el año 97, en una partida contra el gran maestro Spangenberg, un gran maestro argentino, yo jugué caballo de 5 en esta exactamente igual, en esta misma situación. Y también es viable. Pero la jugada de Stein, A4, resulta ser más fuerte. Porque luego de B4, caballo de 5, vamos a ver que esos movimientos intercalados van a favorecer al blanco. Dentro de un par de jugadas va a quedar clarísimo. La pregunta es, ¿qué hacemos de negras ahora? Probablemente, si las negras habrían sabido lo que iba a suceder, probablemente no aceptarían el sacrificio y jugarían caballo por caballo, permitiendo peón por. Y intentando cerrar con E5. Pero esta posición estratégicamente ya sería muy compleja, porque incluso el blanco puede hacer una jugada bastante entretenida como A5, ignorar lo que está pasando en el centro, total el caballo no se puede comer porque está la torre clavando. Y con A5 el peón de B4, fíjense, queda completamente débil. Esto podría ser un gran motivo por el cual A4-B4 es favorable. Si ahora hemos hecho caballo de 5 inmediatamente, luego de caballo por peón por E5, las blancas tendrían cierta ventaja, pero mucho menor a la que estamos viendo en esta posición, con el peón en A5 y en B4. Ese peón de B4 tiene todas las de perder, ¿sí? Te lo van a atacar con alfil de 2, torre A4 y es muy difícil de defender. Probablemente el blanco lo pueda ganar en algunas jugadas más. Así que nuestro amigo Furman elige recoger el guante y capturar el caballo en D5. Luego de peón por jaque, el problema que tiene es que ahora tiene que mover el rey, porque en caso de alfil E7, la jugada caballo F5 recupera la pieza en E7 con efectos devastadores. Se queda con peón de más, pero aparte del ataque va a ser tremendísimo. Así que Furman ya está obligado a hacer la desagradable rey D8. Y ahora nótese que sacrificamos un caballo por un solo peón, pero la posición del rey negro en D8 no es nada agradable y eso no es lo más importante. Lo más importante es lo estancado, lo trabadas que se encuentran las piezas negras, las torres, el caballo, el alfil. Eso es muy desagradable, en eso se basa gran parte de la compensación, en que hay columnas abiertas, hay puntos fuertes para el blanco, puntos débiles para el negro. Y también el hecho, como dijimos antes, de que este rey a mediano plazo no tiene ningún lugar en el tablero donde vaya a estar del todo seguro. El tema es que a pesar de eso es una pieza casi entera y tenemos que justificarlo movimiento a movimiento. Así que vamos a tener que jugar con mucha energía de blancas. Eso no era ningún tipo de problema para nuestro amigo Leonid Stein, que juega alfil G5, una jugada muy natural. De desarrollo, poniendo presión sobre el rey. Fíjense que, por ejemplo, si ahora alfil E7, caballo F5 es molestísimo, porque si vuelvo con el alfil solo perdí tiempo, si vengo con la torre, incluso caballo por peón, aprovechando que contra torre G8 hay un dama de 4 fortísimo, prácticamente ganando, porque esta posición sería ganadora en el acto, ¿no? Si te comen, como con jaque, me como la torre. En fin, un desastre. Así que contra alfil G5, Furman juega caballo D7, lo cual es una jugada de desarrollo muy normal. Y el amigo Stein hace dame 2, mirando hacia un costado, a ver si nuestro rival no juega H6. Y todo termina inmediatamente con el acto despiadado en la casilla E8. Supongo que más de una partida de ajedrez terminó exactamente en esta posición. Lo voy a buscar, pero estoy casi seguro que sí. Bueno, eso no le iba a pasar a un jugador que esté disputando un campeonato soviético. Esta partida fue jugada, creo, en el 63, me parece que es el año, en el campeonato soviético. Y rey C8, después les voy a confirmar bien la fecha, que ahora me confundí con eso, no estoy tan cierto. Rey C8, ok, ¿y qué jugamos de blancas? Le toca a ustedes. ¿Cómo siguen atacando? ¿Cómo sigue la iniciativa en esta posición de blancas? Mientras tanto, aquí
Bueno, muchos saludos al amigo Belisario de Barranquilla, de Colombia. Veo que mucha gente se va sumando a la clase. Puede ser que sea un poco después, como me dice Jorge Idelson. Ahí la voy a buscar. Puede ser que sea de los 70. Como les decía, Stein lamentablemente falleció en el 73, muy poco antes de ir a jugar un internacional en el cual era candidato a ganarlo. Así que tiene que ser anterior a eso, pero. Saludos de Montevideo. ¿Qué jugamos de blancas? Hay varias propuestas. Me están proponiendo algunos jugar alfil H3 y clavar el caballo. Hay unos caballos C6 dando vueltas. Hay hasta dama E8, C3. ¿Qué opinan? Hay varias jugadas. A ver, vamos a sacar un poquito de tiempo porque es una posición crítica. Quiero que todos lleguen a expresarse. Aquí Sevich me dice que es del año 69. Muchas gracias por la aclaración. Me da la impresión de que andaba mal. Les voy a ser sincero, la poción blanca ya es incluso mejor de lo que uno puede imaginar. Es muy, pero muy buena. Y ahí en las próximas jugadas van a haber varias opciones para blanco. Yo les voy a hacer muchas preguntas y probablemente van a haber varias jugadas, de hecho, buenas. Varias de las jugadas que me están diciendo son buenas. Acá la propone alfil H3. Hay mucho, principalmente mucho C3, caballo C6. Estamos, el debate es entre C3, caballo C6. Alfil H3 y algunos como Gonzalo, como Carlos, están proponiendo, Javier Álvarez también, están proponiendo una jugada muy bonita y muy tentadora, que es dama E8 jaque. Les quiero aclarar que dama E8 jaque parece muy fuerte porque si captura al negro la dama, luego de torre por jaque, es obligado dama D8 y ahora alfil por sería básicamente terrible porque te están empezando a sacar alfil con jaque mate y no hay casi, hay peón de más y prácticamente no hay una defensa digna contra esa jugada. El problema es que contra dama de 8 jaque no te come la dama, te tapan con dama de 8. Y uno podría estar muy tentado a hacer, por ejemplo, seguir atacando con alfil por, caballo por y comer dama por peón y tener estos dos peones y seguir atacando. La verdad es que la posición del blanco no estaría nada mal, pero luego de rey B8 las negras están retorciendo, quitando el rey un poco más hacia el flanco de dama. Y todavía me quedo con las blancas, sinceramente, pero me parece que no está todo tan definido. En cambio, aquí se puede hacer algo más fuerte, y es el movimiento que muchos de ustedes están sugiriendo. Felicitaciones a todos los que, como les digo, alfil H3. Si el alfil H3 es súper interesante, en verdad, quizás hay que hacer hay que empezar a escaparse con un rey B8 de todos los temas de esos alfiles. Y después el problema del alfil H3 es que el rey B8 después te empieza a amenazar alfil por D5. Pero muchas felicitaciones a todos los que encontraron que la mejor jugada era C3. Porque este movimiento de Stein es muy bonito. Es muy lindo sacrificar una pieza y de pronto hacer intercalar un simple movimiento de peón y que tiene una lógica bien clara. Quiere abrir la columna C, donde eventualmente pone una torre y presionar sobre el rey y la dama, rayos X, como siempre. Así que es una jugada que tiene una amenaza muy contundente. Parece una jugada tranquila, pero en el fondo no la es. Incorpora muchas posibilidades al ataque blanco. Por ejemplo, si peón por peón, luego de torre C1, la posición está cercana al abandono para las negras, porque sinceramente no tienen una respuesta razonable contra torre por C3. Una vez que se abra también la columna C, que la torre pueda pasar a la columna B, es terrible. Y si queremos jugar algo como caballo C5, incluso primero nos echan con B4, la posición se está cayendo a pedazos. Así que contra C3, una jugada muy fuerte. Y otro de los motivos por los cuales podemos entender el porqué del A4 provocando B4 y después sacrificar en D5 en hacerlo inmediato para tener este C3 durísimo. Miren qué bonito. Es muy lógico. Creo que todos haríamos la jugada de Furman, que es avanzar el peón a B3 y mantener la columna C cerrada a como dé lugar. Pero ahora les pregunto a ustedes cómo siguen jugando, cómo siguen atacando de blancas. Son varias las posibilidades.
Aquí Luis, alumno Ñuñoa, que hace mucho tiempo que no voy, he dado algunos cursos hace unos años atrás, muy entretenidos, en ese clásico club de Santiago de Chile. Muchos saludos para todos los amigos de Ñuñoa. Mientras que Leandro dice una gran verdad, y es que dice, la verdad es que el ajedrez es hermoso, no podría estar más de acuerdo con Leandro. A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo seguimos atacando en esta posición? A mí C3 me encanta esa jugada, me parece como muy delicada. Me gusta mucho cuando uno está atacando y de pronto sacrifica una pieza y de pronto intercalar jugadas calmas, jugadas, las famosas jugadas tranquilas que de tranquilas no tienen nada. A veces son las jugadas difíciles que marcan la diferencia de ciertos niveles, ¿no? El jugador que es capaz de encontrar esas jugadas tranquilas, entender que atacar no es todo el tiempo un sacrificio tras otro, un jaque tras otro. Muchas veces hacer un movimiento que parezca tranquilo en apariencia, pero que en verdad esté incorporando de fondo amenazas muy fuertes como las de abrir una columna, abrir una diagonal, descolocar una pieza. Bueno, Becarios no propone caballo C6 jaque, ¿qué opinan? Son varios, Luciano también, son varios los que. Ah, Santi, son muchos aquí que están proponiendo caballo C6 jaque. Mientras que otros como Cristian proponen dama E8. Alejandro dice que directamente dama E8 gana un caballo. Bueno, contra dama E8 recuerden que no te van a comer caballo por dama, sino que te van a jugar dama D8 primero. El viejo truco. Porque si no, ciertamente se gana una pieza entera como vimos antes. ¿Qué será más fuerte, caballo C6 o dama E8? En este caso los tendría pensando un poco en vano porque para ser muy sincero, felicitaciones a los que encontraron ambas jugadas, las dos son tan fuertes por igual. Dame 8, que no fue la partida, habría sido un golpe espectacular. Como decían antes, si caballo por, torre por, efectivamente el blanco gana, recupera el caballo y gana la partida con alfil por. Pero contra dama de 8, la defensa es dama de 8. Aunque hay que confesar que luego de dama por peón, esta posición es muy buena para las blancas. Pero no era tan fácil de calcular todo. El truco por el cual es tan buena dama por peón es porque ahora el blanco amenaza distintas cosas, pero contra caballo 5 hay una jugada muy suculenta, que es capturar, dar un jaque, entrar con otro jaque, fíjense esta línea, amenazar mate, dar un jaque aquí, la dama retrocede en diagonal comiendo el peón, y aquí una sola jugada que gana para el blanco, que es incorporar la torre de 1 atacando a la dama, y esta posición está ganada. Porque, por ejemplo, luego de dama E8 hay un alfil E3 fuertísimo que amenaza mate en una. Dama B6 mate y, no hay una, y la torre de A7 y no hay una buena respuesta contra esto. Por lo tanto, dama E8 habría sido una manera con torre por E5 súper contundente de terminar la partida. Lo que les mostré es una de tantas variantes. Pero nuestro amigo Stein hace otra jugada muy fuerte que es poner el caballo en C6. Ese caballo penetra en la posición negra y Simon Abramovich Furman no tiene grandes respuestas. Básicamente, caballo C6 ahora sí está amenazando entrar con la dama. Voy a hacer un ejemplo medio tonto, pero claro, contra H6 ahora dama E8 sería lapidaria porque ya no se puede jugar dama D8 porque está el caballo. Así que alfil por caballo es prácticamente forzada y contra peón por. Fíjense cómo ese peón en C6 es. Como se suele decir, una estaca en la posición, en el corazón de la posición negra. Caballo 5 y ahora, en verdad que hay un peón y nada más que un peón por el caballo entregado, pero se puede ver que el dinamismo de las piezas blancas, su ventaja de desarrollo, la precariedad del rey en C8, mientras que fíjense las torres negras inactivas, etcétera, etcétera. Hacen que a simple vista uno pueda ver que la posición blanca es muy pero muy agradable. Hay varias jugadas que se pueden proponer de blancas aquí. Stein hace una de las más fuertes que es incorporar la torre A3 y también aprovechando esa idea del A4 haber provocado B4, B3 para ir a comer el peón lisa y llanamente.
Y no solo comerse el peón, sino que una vez que coma el peón, activar la torre que podría entrar en B7, en fin, generaría una situación muy difícil aquí. Es realmente la poción negra, es increíblemente difícil de jugar. Como para ejemplificar, bueno, torre B8, defender el peón no se puede porque dama por peón jaque obligaría al rey negro a volver aún más al centro, que no lo quiere hacer. Una jugada como dama B6 tendría que enfrentarse a algo tan simple como peón C7 y que te amenacen la torre y se abra más la posición, horrible. Y otros movimientos como alfil E7, torre por peón, dan una ventaja gigantesca. Contra caballo por peón, para quien se esté preguntando qué pasa si capturamos ese peón, por supuesto, no caer en la trampa de alfil por y comerse este alfil, porque ahí torre 8 termina en tragedia ajedrecística, termina ganando el negro, porque perdemos la torre de 1. Pero una jugada simple, hay muchas jugadas ganadoras en esta posición, inclusive la posicional y bien extraña A5, para controlar la casilla B6, una jugada rara pero que también ganaría, porque luego de caballo por, torre aquí, ya nos empiezan a amenazar en E7, doblarse en A5, y no sé, por ejemplo, torre A7, torre aquí, el blanco va penetrando por A6 y el rey negro queda completamente expuesto. Así que hay distintos métodos, la posición negra es muy difícil. Furman hace una jugada que tiene bastante sentido, que es intentar aprovechar para hacer D5, con el truco que si nos emocionamos comiendo el caballo, por supuesto que esto termina bastante mal para el blanco, porque alfil por sería de pronto el alfil de F8 come la torre, y claro, este peón de B2 nos va a poner en aprietos. Así que lógicamente contra D5 nos amenazan la torre y lo que hace Stein es capturar el peón. Y ahora Furman aprovecha para, fíjense, D5 para alfil D6 es muy humano, buscar terminar el desarrollo de una vez por todas. Estoy mostrando un poquito rápido esta parte de la partida porque, como les decía, hay varias opciones, varias jugadas que serían buenas. Las que está haciendo el blanco son todas correctas. Y de hecho ahora lo que hace simplemente es comer el caballo y comer el peón. Y nuevamente tenemos ya tres peones, en este caso fuimos recolectando material. Tenemos tres peones a cambio del caballo de menos. Y el desarrollo y la seguridad del rey marca todo el resto de la diferencia. Bueno, de esos tres peones pasan a ser dos con caballo por. Sin embargo, aquí, ¿cómo jugamos de blancas? Las blancas tienen una continuación bien fuerte, a ver si me la dicen. A ver si encontramos una manera de continuar bien precisa de parte de las blancas. Estoy revisando las jugadas, algunas que no pude leer, y la verdad es que bravísimo porque la mayoría han acertado con los movimientos más fuertes, incluso los que no fueron en la partida, pero con muy buenas jugadas. Bueno, estamos entre dama F3, mucha gente, algunos proponen el jaque en G4, otros dama E4, algunos proponen dama F4 que sería ilegal, pero principalmente mucho dama G4 y dama F3. ¿Qué opinan? ¿Dama G4 jaque? ¿Jaque que veo, jaque que doy o dama F3? Sí, veo en los dos chats. Raona81 también, dama G4. Jaque, estamos igual. ¿Qué será lo más fuerte? La trivia dice mejor dama G4 porque si dama F3, caballo A5, un contraataque sobre D3. Está proponiendo esa variante. Bueno. Es natural querer presionar sobre el punto C6 y aprovechar esa diagonal del alfil sobre la torre de A8.
Estamos bien orientados en ese sentido, eso se los puedo decir. Hay más de una jugada buena, sinceramente. Dama de 8 jaque ahí ya. Rey, torre por dama, torre por rey de 7, torre por torre. Fue una dama por dos torres, pero le diste el turno a tu rival, que tiene un caballo de más y se está perdiendo un poco la iniciativa. Por lo tanto, la jugada que propone, por ejemplo, Gabriel, dama de 8. No, no, también Artur Rodríguez, son varios también que proponen dama de 8. No sé si conviene tanto cambiar esa dama por las dos torres cediéndole el turno al rival. Porque ahora lo que tenemos que hacer es atacar nosotros. Les voy a preguntar lo siguiente. Contra dama F3, que es una de las jugadas más propuestas, parece muy contundente el hecho de amenazar el caballo y aprovechar la presión, la clavada, la presión en la diagonal sobre la torre de A8. Pero, ¿qué podrían hacer las negras? ¿Cómo podrían las negras defender esta posición? ¿Qué jugada se les ocurre? Ana Belén propone dama G4 seguido de dama por 4. No entiendo mucho esa jugada. Dama G4 jaque seguido de dama C4. Muy interesante la variante de Ana Belén. Pero ahora, a ver, dígame contra dama F3, ¿qué jugamos? DZ propone caballo A5, Shinkoviloba caballo E5. Contra caballo E5 creo que lo más simple podría ser incluso torre por caballo y luego comer alfil por A8 y quedarme con dos peones de más y el rey destruido en C8. Eso sería una posición casi de abandono. Pero ¿cuál sería el truquito aquí? Como para intentar sostener la posición. Muy bien, Federico, a ver. ¿Quién más? Muy bien, Luis. Son varios los que están encontrando que las negras logran sostener tirado los pelos con torre B8, porque el truco es que si comemos el caballo nos comen la torre, y el truco está en que si comemos la torre nos comen con caballo, y de alguna forma las negras se encargaron de sobrevivir un poco, ¿cierto? De no perder tanto material. Aunque, para ser muy honesto, luego de dama por peón, tres peones por pieza y ese rey en C8 amenazando la torre de H8. Esta posición probablemente sería una gran ventaja para las blancas, ¿sí? Pero Stein quiere jugar un poco más preciso y creo que lo logra con la jugada que ustedes comentaban, que es dar un jaque intermedio. ¿Cuál es el chiste de este jaque? ¿Qué juegan las negras? Si las negras simplemente se mueven a D8. Fíjense que ahora el mismo dama F3 que estaban proponiendo es increíblemente más fuerte porque aquí no hay ningún truco que valga. Nos están amenazando el caballo, pero también con el rey en D8 nos amenazan comer con jaque y comer la torre entera. Así que esta posición sería de abandono para las negras, ¿cierto? Así que es normal que contra dama G4 jaque, las negras jueguen dama D7. Y ahora, ¿qué hacemos de blancas? Muy bien a todos los que encontraron el torre B8, era una jugada defensiva no nada sencilla de encontrar. Ahora algunos proponen dama C4 aquí. Probablemente contra dama C4, rey C7 va a ser la jugada, no se me ocurre ninguna otra más que rey C7. A ver. ¿Cuál será la jugada más fuerte de blancas? Ana Belén propone dama C4, al igual que Adrián, que José. Contra dama C4, rey C7, diría yo.
¿Puedo jugar rey C7? Probablemente dama C4 sea una muy buena jugada, de hecho, para ser sincero. Mientras que Gabriel me dice que rey C7 pierde dama. Puede ser, porque dama C4, rey C7, alfil por caballo, dama por F7, jaque. No puedo dama D7 por torre B7, pero puedo rey C8 ahí. Estoy ahí en plan superviviente. Todo esto es increíblemente una defensa bastante precaria de mi parte, pero es lo que hay. No es culpa mía, es culpa de Furman y de lo bien que juega Stein. Pero contra jaque rey C8, bueno, todavía no abandoné. Quizás debería, pero todavía no lo hago. No sé, dama por peón. Esta posición es un desastre, ¿no? Pero a pesar de que es un desastre, cuatro peones y ese rey abierto, todavía estamos jugando. Probablemente para quienes están viendo dama C4, no se las voy a discutir. Tiene el tremendo buen aspecto. De hecho, a partir de ahora, el juego de Stein es como raro. Es entre bueno e impreciso a la vez. Por momentos, como que elige caminos imprecisos, pero luego dentro de la imprecisión juega súper preciso a la vez, una cosa rara. Vamos a ver que como que la partida cobró cierta vida a partir de la siguiente imprecisión. Porque acá Leonid jugó dama por D7, que se trata de un error. Buscó simplificar a un final que le parecía que estaba ganado. Creo que subestimó los recursos defensivos del rival. Quiso hacerlo fácil. Y a veces cuando queremos hacerlo muy fácil, lo único que logramos es complicar las partidas. Muchas veces tenemos cierta pereza de calcular y lo que suele pasar en esos casos, creo que lo que voy a decir, más de uno se sentirá identificado, tenemos pereza de calcular y por esa pereza no entramos en, evitamos una línea táctica no tan compleja y no vamos por un camino táctico y luego lo que pasa es que la partida se complica más y terminamos teniendo que calcular el doble en una posición mucho más difícil y quizás con menos ventaja. Así que en ajedrez, o sea, hay veces que hay que elegir victorias técnicas y no tiene sentido calcular de más, pero la pereza suele ser algo bien malo. Porque acá creo que con un poquito de cálculo habría encontrado que tanto el dama C4 como el dama F3 resultaba ser, perdón, luego de dama D7 quiero decir, dama F3 resultaba ser completamente decisivo. Porque no hay muchos trucos. Amenazamos el caballo, no se puede sacar porque, bueno, si caballo E5 hemos dicho que tanto dama por F6 como torre por E5 y capturar aquí, en ambos casos el blanco tiene material y posición de más, ventaja súper decisiva. Y contra dama F3 y rey C7, acá había que ver una jugada más, que es que luego de torre E4, básicamente torre C4 es una amenaza que no nos podemos defender de la misma y nos van a hacer torre C4 y nos van a ganar la partida de una forma muy sencilla. Así que en caso de haber calculado esto, la partida habría terminado muy pronto, pero Stein come, probablemente pensando que también ganaba bien pronto, pero la partida se complica y también a su vez se vuelve un final muy interesante. Yo creo que él jugó jaque. El truco es obviamente que si el rey se va a cualquier lado, come el caballo y al final está completamente ganado. Y contra alfil C7, ¿cuál es la idea de Stein? ¿Cuál era la jugada por la cual se metió en toda esta variante? Él acá encuentra una jugada muy fuerte que parece estar muy cerca de ganar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la idea del amigo Stein en esta posición? Me preguntaba Carlota por dama G7 que tenía de malo. No, también era una jugada candidata interesante. Muchos están proponiendo torre D1 mientras que la Treia propone retirar el alfil en la diagonal para dejar la columna D abierta.
¿Qué opinan? ¿Cuál será la idea más fuerte en esta posición? Algunos están proponiendo torre 7, cuidado con torre 7 que hacen caballo por torre ganando. Bueno, miren, la gran mayoría está proponiendo torre D1 aquí. Si torre D1, que es una jugada que tiene una apariencia muy muy buena, hay una jugada defensiva muy buena para las negras. ¿Cuál puede ser? A ver si encuentran la jugada defensiva en esta posición. ¿Saben qué? Se las voy a decir porque quiero que lleguemos a ver toda la partida. Aquí el negro tendría torre a D8. Esta jugada sería muy fina defensivamente hablando, porque ahora el tema táctico es el siguiente, claro. Comer no tiene ningún sentido, obviamente, eso no está en discusión, pero probablemente la idea de la mayoría era retirar el alfil con jaque para luego capturar, una vez que se te haya mover el rey, capturar el caballo defendido de la torre. El problema es que luego de torre D8 te juegan rey C8 y si tú capturas el caballo, te comen la torre con jaque. Y si comes con torre por, te hacen la fantástica caballo por. Y fíjense cómo de pronto, ahora quizás son las, probablemente las negras las que están ganando con su caballo de más por dos peones. Entonces, es parecida a la defensa que había en un momento con torre B8 y ese torre por torre, caballo por B8. Son un tipo de defensas a las cuales hay que estar muy atento. Después de todo, cuando tenemos pieza de menos, se requiere de mucha precisión. En cambio, como dice Lenin Santana y bueno, muchos más también que Jorge, muchísimos que han acertado, que la mejor jugada, y es la que hace Stein, es retroceder inmediatamente al alfil. Felicitaciones a todos los que vieron esto. La diferencia es cuál. Ahora te amenazo, por supuesto, dar jaque y comerme el caballo. Si el caballo se mueve a algún lugar, como caballo 5, la verdad es que no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Ah, sí, te puedo dar, creo que jaque, sería muy bueno. Y el rey va a terminar abandonando la defensa del alfil, te doy otros jaques, hasta que te termino comiendo el alfil de C7. Me quedo con los dos peones de más y una posición absolutamente dominante. Así que el caballo no se puede mover. No es tan fácil encontrar defensas, pero yo creo que cuando hizo dama por dama, me imagino que Stein vio alfil G2, vio torre D1 y dijo, aquí se acabó la defensa, no hay nada más y ya gané. Me voy a comer sí o sí, recuperar con torre D1 el alfil o el caballo y me quedo con dos peones de más y mi rival va a estar para abandonar. Mi especulación basada en la nada es que no vio la siguiente jugada del negro. No, en realidad mi especulación es basada que creo que se habría visto la siguiente defensa del negro. Con la fuerza que tenía Stein, al menos que estuviera muy apurado de tiempo, habría hecho otra jugada y no habría permitido todo este final que va a resultar bastante complejo. Y es que probablemente torre AD8, una jugada defensiva muy buena, se le haya escapado. ¿Y ahora qué jugamos de blancas? ¿Qué hacen ustedes de blancas? Tenemos que ser precisos. Un poco antes ya hemos visto cuál es la idea de torre AD8. Ahora es sacar sus propias conclusiones. Toda la razón, antes estaban comentando, perdón, voy a pasar porque dije una variante que está mal y hay que admitirlo. Ahí estaba comentando quién, Cristian Cerda decía contra alfil H3 hay rey C6. La verdad que se me escapó por completo rey C6 y es verdad que sostiene. Creo que aquí lo mejor que tendría para hacer es dar jaque. Y cuando el rey retroceda, retractarme y hacer una jugada como F4, que yo sospecho que debería ser ganadora. Porque después me quedé con esta jugada en el tintero. Porque el caballo no tiene grandes casillas donde ir. Y bueno, no sé. Si viene a C4, igual medio que ando complicándome la vida en todas estas variantes, ¿cierto? Porque habría asegurado. Ahora tengo dudas. La verdad es que estoy improvisando el tablero, estoy calculando con mi propia cabeza, sin análisis, lo cual no es tan bueno. Pero contra caballo 5 de pronto no tengo exactamente claro cómo ganan las blancas. A ver si me ayudan ustedes a encontrar con cierta precisión cómo ganamos de blancas.
Bueno. Supongo que F4, caballo aquí. Claro, si torre jaque, todavía existe esta jugada. Y de alguna manera el negro se está ahí defendiendo. Quizás en esta posición, ¿qué opinan de dar primero jaque? Y contra rey aquí, ¿se les ocurre cómo ganar? Yo pensaba que F4 estaría ganando en esta posición. Pero a esta altura desconfío de todo. Porque el truco está que si caballo aquí una jugada así, ahora sí estoy convencido que este movimiento es tremendamente fuerte, pues amenaza la torre, el caballo y también te están amenazando jaque mate en el alfil H3, sería mate al rey. Y si el caballo tampoco tiene muchas otras casillas, quizás venir a D7. Aunque sinceramente creo que también, luego no sé, de un retroceso, están habiendo un alfil H3 muy molesto que probablemente también estaría ganando. Pero todo esto, bueno, miren, como no quiero interrumpir todo el hilo de la clase, se los puedo dejar de tarea a ustedes. Eso es lo que hacemos los profesores cuando no sabemos algo, lo dejamos de tarea y ya está, ¿no? Les puedo asegurar absolutamente que esta posición es ganada para el blanco. No les puedo decir cómo porque no lo estoy viendo y quiero que terminemos de ver toda la partida. Así que para quien tenga ganas de entrenar y superar al profesor, a ver si encuentran cuál es el remate. A ver, alguien me lo está diciendo en el chat. Me concentré mucho en el tablero, me aislé de todo y no vi que estaban poniendo. F4, claro. Por ejemplo, José está diciendo una línea buena. Torre 4 primero tiene muy buena pinta. Están sugiriendo varias jugadas mejores de las que yo estoy diciendo. Una que decía José Rizo. Interesante, era contra F4, obligada a caballo aquí, y bueno, hacer un jaque, torre por, dar un jaque. El problema, José, es que te hacen esto y está bien. Quizás comemos el caballo y tenemos un final muy ventajoso, pero bueno, todavía torre AC8, se va la torre, aún hay que ganar este final. Algo bastante similar va a ser la partida. En fin, caballo 5, ¿saben qué? Tarea para el hogar. Así de poco. Así de poco serio soy. Están por primer fila H3. ¿Alguien ya dijo alguna variante ganadora? No estoy viendo ninguna variante que sea súper, súper convincente. Así que bueno, nada, a superarnos todos. Yo por mi parte les aseguro que ni bien termine la clase, sin ver la computadora voy a encontrar a modo de desafío personal cuál es el remate más correcto contra el caballo de 5. Pero torre de 8 me consta que es la jugada más precisa, es una jugada que en todos los análisis lleva signo de admiración. Y ahora la pregunta es, ¿qué jugar de blancas? Debate inconcluso. Es que nos quedan varias jugadas en la partida y no mostrárselas enteras sería un crimen. Bueno, muy bien, muy bien. Son acá la 3, son muchos los que están calculando variantes muy largas, profundas, bravísimo. Esa es la intención. Justamente contra torre de 1, casi todos se dieron cuenta que estaría el mismo truco de antes, que es que te juegan rey aquí, te amenazan la torre. Y contra torre por torre, caballo por, las negras resuelven sus problemas tácticos. Por lo tanto, alfil H3, efectivamente este es el jaque preciso, porque el rey viene aquí. Y ahora pasa una secuencia bastante entretenida, que es que jaque, rey C5 única, bueno, única porque claro, si venimos para aquí, como hay este jaque en F4, ahora estoy dudando de todo, ¿no? Rey aquí, y bueno, creo que tengo como mínimo este jaque, y después me como el alfil, estoy completamente ganado, así que es normal que el rey vaya para C5. B4 jaque. Rey C4 única. ¿Y ahora qué juegan de blancas en esta posición? Porque si va a llegar a una posición que es de locos, es realmente una posición. La partida se va a ver complicado de forma completamente impensada. Yo encuentro que aquí el amigo Steiner se estaría
Estaría un poco enojado porque un jugador tan fuerte como él sabe que tenía seguro que tiene una victoria más contundente que lo que está pasando en el tablero. Pero también es parte de la fuerza de los grandes jugadores cuando la partida se está escapando, tener la serenidad, la frialdad para volver a centrarse en sí mismo y empezar a encontrar las mejores jugadas en la posición resultante, que sigue siendo una posición muy buena, ¿sí? No dejarse llevar por la frustración de no haber hecho el mejor remate. Eso también es parte de la grandeza de los jugadores muy, muy fuertes. Si torre por torre, que proponen varios, simplemente comen alfil por. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si nos comemos el alfil, nos comen la torre en D1. Si comemos en D8, nos comen con alfil y se defienden. Aquí Stena hace una jugada que en los libros, inclusive según Kasparov, para que tengan idea de esta partida, chequeé los análisis de Kasparov, de un libro que yo siempre recomiendo, que es Mis geniales predecesores, y lo chequeé con computadora y están mal. Hay varios errores, curiosamente. Aquí Stena hace una jugada que no es la más fuerte, aunque le pone signo de admiración Kasparov, y es alfil F1 jaque, que yo durante toda mi vida pensé que era todo impecable. De hecho, en los libros antiguos, todo el remate, nadie cuestiona nada. Y todos dicen que fue todo perfecto, pero la verdad es que hoy en día con la computadora es muy fácil como poder cuestionar y encontrar respuestas más precisas. Y alfil F1, les voy a mostrar por qué Kasparov se equivoca en sus análisis y es incorrecto. Aquí la jugada correcta era una jugada bastante de locos, una jugada inhumana, que era sacar la torre. ¿Cuál es la idea de sacar la torre? Básicamente que amenazamos el alfil y cuando el alfil se mueve a E5, que parece la mejor casilla, ahora sí, podemos hacer el siguiente truco. Dar jaque. Si el rey viene para aquí, podemos perseguir con otro jaque, venir con la torre aquí y contra torre C8, otro jaque y finalmente ganarnos el caballo con un final increíblemente ventajoso. Me estoy comiendo el peón de A6, estoy entrando con la torre en séptima, me voy a quedar como casi 3 peones de ventaja ganando. Y si contra alfil F1 jaque en esta secuencia, rey por C3. De vuelta, torre C1 jaque, cuando el rey se marcha a X lugar, torre por. Es un peón de más, pero no solo es el peón, sino que el de A6 está cayendo. El rey en B2 quedó out of business y la verdad es que el blanco debería ganar con cierta facilidad este final. Pero Stena hace la jugada más normal, que es alfil F1 jaque. Y ahora es bien bonito lo que pasa, porque si rey por C3, torre C1 jaque es muy parecido a lo que hablábamos antes, ¿no? Un final ganado. Pero juega rey B3. Y ahora se llega a una situación completamente bizarra, que es la siguiente. Stena come el alfil. Y la idea del alfil F1 jaque es que ahora de alguna manera no le estén comiendo con jaque en D1. Come el alfil y luego de torre por D1 juega este final con calidad por dos peones que da la impresión que el blanco está ganando. Pero vamos a ver que la situación es más difícil de la que parece. Solamente para que sepan, aquí de película era la siguiente situación. Si torre B1 jaque, rey aquí, total nos van a comer la torre, esto parece mejor hacerlo de la siguiente manera, con torre por alfil. Pero en esta posición, ¿por qué parece de mejor manera? Porque si nos comen la torre llegamos a un final parecido, pero donde el rey está peor situado en B1 y la torre negra no entró en D1 y el final ahora sí sería una victoria bastante primitiva, muy sencilla para el blanco. Se están comiendo todos los peones del negro, está completamente ganado. El problema es que en esta secuencia, que sé que los estoy mareando un poco, así que voy a rebobinar. En esta secuencia, si Stena juega torre B1 jaque, rey A2, quizás vio que contra torre por C7 hay una jugada artística, que es la maravillosa caballo E5. No comer la torre, sino quitar el caballo. Preservamos el caballo, tenemos dos peones de menos, pero increíblemente la torre en B1 está atrapada, porque si juega torre C1, te juegan rey B2 y increíblemente, como les decía, fíjense qué hermoso esto. No puede D1 y si jugamos la única casilla, torre 1, caballo F3 jaque, nos gana la torre igual. Entonces, quizás Stein vio la fantástica caballo E5. En esta posición contra torre por 7, caballo 5, y lo que probablemente nos vio es que en este caso F4
de todos modos está ganando. Este final es complicado, yo lo chequeé esta mañana con la computadora por las dudas y pude ver que esta posición matemáticamente es ganadora, aunque es verdad que con el peón en E5 que avanza y todo y el rey más expuesto, esto daría cierto miedo. Por eso es que torre por C7, la jugada que hizo el blanco en la partida, parece mucho más normal. Después de torre por D1, torre por peón. Y esta posición da la impresión de que las blancas están ganando también. Tienen calidad de dos peones, están comiendo en F6, todos los peones negros son débiles, A6. Lo que es increíble y que Kasparov omite en su libro Mis geniales predecesores cuando comenta esta partida, él le da bastante importancia a Stein, prácticamente le dedica un subcapítulo del libro a este gran jugador soviético. Así que para quienes les haya gustado esta partida, les recomiendo mucho recurrir a ese libro y leer todo el capítulo de Stein, que es espectacular. Y Kasparov aquí omite una jugada que yo encontré, por supuesto, con ayuda del amigo Stockfish, y es que las negras logran empatar haciendo una secuencia bien difícil. En la partida juegan rey por A4, que parece muy normal, pero la única jugada defensiva es traer la torre. Hasta ahí es bastante normal, pero el truco está en esta secuencia, que luego de torre por peón, rey por y B5, que parece ganador, que los peones están escapando, existe la única jugada defensiva, que es empezar a perseguir la torre. Y esta posición increíblemente es tablas, porque si nos cambian torres, justo a tiempo llegamos a frenar los peones con el rey viene a la defensa y llega a frenarlos. Y si no cambiamos torres y queremos hacer algo tipo torre 7, simplemente nos la persiguen. Nos persiguen la torre hasta que se cambie y contra B6 fíjense que nos van a comer uno de los peones y esto es tablas. Otra línea muy importante es que tampoco se puede hacer B6 porque básicamente torre B1 amenazando torre DD1 y el peón no avanza, también sería tablas. Así que torre de HD8 era la última oportunidad de Furman, fíjense cómo la partida se podría haber complicado por completo. En cambio, el amigo Simon, no sé si se pronuncia así, probablemente no, juega rey por A4. ¿Y ahora qué jugamos de blancas? Una de las últimas jugadas finas que tenemos que hacer. Muy bien, GAM64. A ver quién más me dice qué jugar de blancas aquí. El truco está en no caer en la tentación de comer el peón inmediatamente. Porque luego de torre por A6 jaque, rey B3, y empezamos a comer peones, rey por C3, este final es muy difícil. Probablemente todavía sea tablas. En cambio, aquí muy precisa, también Sevich, Latreille, están todos encontrándola, también Julio, Rafael, Sirius, todos diciendo que lo que hay que hacer es, primero nos esclavamos contra rey por A4, primero nos esclavamos y después vemos exactamente cómo comemos los peones. Y claro, es diferente porque la idea es intentar capturar el de A6 sin perder el de C3, con una situación dominada. En la partida todavía torre de 8 podría ser bastante tenso, aunque el blanco ya objetivamente debería ganar el final. Pero finalmente forma luego una defensa. Fíjense cómo se viene defendiendo desde la jugada número 10. Súper notable la defensa tenaz que hizo Furman en esta partida, pero termina bajo presión constante colapsando con A5. Y esa jugada resulta ser muy mala porque probablemente estaban en un apuro de tiempo de esos feroces. Recordemos que en aquella época no había nada parecido al incremento ni los relojes digitales. Y digo que termina colapsando porque, bueno, ve que va a perder el peón de A5 y lo quiere cambiar, el peón de A6 lo quiere cambiar con A5, pero luego de peón por, el chiste está en que rey por A6 termina con el acto despiadado. Fíjense qué mate, qué construcción de mate bonita con torre A6, ¿no? Un mate súper económico. Así que peón por peón, no se cuelga el mate, pero después de B por A5 ya
la posición se desploma porque contra torre HD8, torre por peón y ya nos empezamos a comer todos los peones de blancas. Todavía no podemos comer en A5 por torre A6 mate. Así que esto se vuelve muy triste para las negras, que siguen resistiendo todo lo que pueden. Pero a partir de ahora hay que decir que Stein ya no perdona. Y aquí hace una jugada muy bonita, que es la táctica alfil de 3. Finalmente decide activar ese alfil y lo hace presionando en H7. Fíjense qué jugada precisa. Si torre por alfil, un remate muy bonito. A7 se va escapando el peón. Y llegado el caso, torre A6 seguido de A8 con un final de reyes muy ganador. Porque, bueno, puedo mostrar unas jugadas más que no cuesta nada. Es muy ganador porque aunque nos coman, aunque defendamos este, la torre viene. Primero doy un jaque para que el rey no pueda irse a la columna C por el cambio de torre, se tenga que ir. Y luego vengo aquí como el peón H y tengo un 3 contra 1 ganado. Así que alfil de 3 viene ahí Leonid. Torre por C3. Alfil por H7 y el problema es que ahora las negras no pueden defender los dos peones torres blancos que van a avanzar. La partida sigue bien fácil. Rey aquí, alfil E4 y contra torre A3 pongo un alfil en B7 asegurando ese peón. Y ahora simplemente se trata de avanzar el otro peón y contra rey D4 una jugada técnica muy buena como torre F5. Típica jugada, fíjense, el rey quiere ir a E5, acercarse a frenar el peón. Si estamos, quizás podemos emocionarnos con esto, pero de pronto rey E5 y de vuelta nos empiezan a complicar la vida. En cambio aquí Stein ya no perdona. Torre F5 es una jugada, un corte del rey súper preciso entre el alfil. Vamos a hacer unas flechitas por diversión personal. Entre el alfil y la torre cortan increíblemente bien el rey negro. Y sin el rey, las negras carecen de recursos para frenar el peón. Tienen que empezar a pasar la torre. Pero es que acá qué podría. Si paso la torre, me hacen torre por F7, ya sería un chiste. Así que prefiere jugar de esta manera. Pero luego de torre F4 jaque y peón H6, el amigo Furman decide abandonar no sin motivos. Creo que contra torre H5, básicamente torre H4 termina la partida en el acto porque no se puede controlar ambos peones. Así que H6 se va a escapar uno de los peones torres y es esa la razón por la cual Furman termina abandonando esta partida que el remate podría haber sido anterior, pero bueno, se agradecen las complicaciones porque también llevaron a posiciones bastante entretenidas. Para quienes quieran hacer la tarea, recuerden refutar el caballo E5 que yo no pude, pero estoy seguro que ustedes lo van a conseguir y la próxima clase o lo mandan ahí, ya lo vamos a comentar quizás al principio de la siguiente clase. Y espero que esta partida les haya motivado para estudiar más a este gran jugador que fue Stein, 3 veces campeón soviético, 2 veces campeón olímpico, uno de los grandes jugadores de ataque de la generación de Tal, de Spass, que el tipo estaba prácticamente a la par, tenía scores positivos contra varios de los campeones mundiales, era uno de los jugadores más temidos de la época. Así que ahí pueden hojear el capítulo de Kasparov sobre él que vale la pena. Y no hay tantos libros sobre él, hay libros soviéticos sobre su juego, pero quizás no son tan fáciles de conseguir, pero el de Kasparov es muy accesible. Y nada, este caballo de 5 que vimos en esta partida, que hoy en día es súper habitual, es bueno saber de dónde viene, este es uno de los antecedentes que hace que hoy todos, cuando jugamos la siciliana, andamos sacrificando caballos del D5 alegremente y nos creemos todo tal, pero tendríamos que creernos más bien. Stein, que es uno de los creadores de esta idea, a la cual se la debemos. Y para finalizar, agradecerles a todos ustedes por su compañía, por compartir este espacio conmigo y hacerlo posible desde ya. Así que a quienes les haya gustado la clase y quieren dar un like en YouTube, siempre se agradece, ayuda a fomentar el espacio. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan muy, muy buena semana y un abrazo muy grande para todos.